uns minuts que seran musicals, perquè la Cristina Gaggioli... Cristina, bon dia. Hola. Explica'ns a qui has convidat avui al programa. Mira, avui t'he portat una persona que... a veure, ell es defineix com a músic vocacional i ukelelista devocional, perquè sent autèntica devoció pels ukeleles. Jo, després de veure el que fa, crec que és un malalt dels ukeleles. Directament. Sí, sí. Joan Gálvez, bon dia. Hola, bon dia. En Joan és la persona que hi ha al darrere d'una botiga que es va inaugurar fa uns 2 anys. No és una botiga física, sinó que està a internet, que ven ukeleles. Es diu ukecoses.es. I jo no sé si ha notat, hem posat Manel, precisament, perquè s'ha comentat molt que arran de Manel hi ha hagut com una febre de l'ukelele, perquè aquest noi toca amb un ukelele moltes vegades. Ara l'escoltàvem. No sé si ho has notat tu, això, Joan. Sí, en la gente que viene desde Cataluña, sí que muchos preguntan, ¿cuál es el ukelele que utiliza Manel? Quiero tocar el ukelele porque se lo he visto a los Manel y me gusta. I com t'ho expliques? O sigui, cada cop i volta un grup, pam, toqui amb ukelele i hi hagi tant d'èxit. És normal, això? Passa amb altres grups o no? Bueno, yo creo que el éxito de Manel no viene del ukelele, sino del tipo de música que están haciendo y de que las letras que hacen pues han encajado bien con un público determinado. M'ha fet molta gràcia perquè quan mires els fòrums que hi ha per internet i gent que parla de ukecoses, hi ha algun comentari que diu: ostres, és que hi ha més gent que toca aquest instrument? Em pensava que estava sol. No sé si el negoci dona per tant, és a dir, en vens molts d'ukeleles? Bueno, va dando para vivir, más o menos. Pero esto que dices de pensaba que era yo solo, es lo mismo que me pasó a mí. Yo cuando monté la tienda era una cosa como un hobby al que le iba a dedicar algo de tiempo y, bueno, no perder dinero. Y de repente me encuentro que yo pensaba que era el único chalao interesado en los ukeleles y resulta que hay muchísimo chalao. Es habitual, diríamos. ¿Qué costa un ukelele? Pues lo que te quiera gastar. Los más económicos, desde 30 euros puedes encontrar ukeleles. Yo no lo recomiendo. Mínim de qualitat, un que tu diguis, mira, que puguis tocar amb qualitat, has d'invertir? 80-100 euros, ya tienes un instrumento pasable. Y bueno, si quieres gastar, pues hasta 3.000, 5.000, 15.000. Los de calidad profesional, por 300, 500 euros puedes tener un instrumento de verdadera calidad. Luego el gastar más pues son instrumentos vintage o hechos artesanalmente. Sí. Escolta'm, ¿y a tú qué te va a traer de aquest instrument? Pues que era pequeño y lo podía tocar en el sofá. Básicamente, sí, para un sentido práctico, ¿eh? Sí, yo tocaba la guitarra y la tuve abandonada durante muchos años y un día empecé a comprar instrumentos de cuerda, pues porque había dejado de comprar discos. Entonces, el dinero de los discos empecé a gastarlo en instrumentos y empecé a comprar instrumentos curiosos, un buzuki, un tres cubano. Y un día encontré un ukelele, me lo compro. Tal cuesta, me costó entonces 65, 70 euros. Y fue a llegar a casa con un instrumento que no sabía ni cómo se afinaba, ni había prestado atención nunca a lo que era. Y bueno, descubrir que es muy cómodo tocar un ukelele de sofá. La guitarra no cabe y el ukelele puedes pasar las horas estupendamente. I em sembla que una vegada vas estar una mica ficat en això de l'ukelele i vas dir, ostres, això m'agrada, te'n vas anar a un festival que jo d'entrada el veig una mica friki, el festival de l'ukelele a Itàlia. Sí, una cosa muy friki. Te'n vas anar cap allà. Sí, el rollo era que en ese momento en España era imposible conseguir instrumentos de calidad. Entonces, el primer ukelele que compré, bueno, no era gran cosa. Y luego, pues, buscar eBay, buscar tiendas en el mundo entero. Acabé comprando uno a una tienda de Hawái, es uno de los que he traído. Y me quedé muy contento con ese, pero el rollo que tiene el ukelele es que, como no son caros, puedes coleccionar. ¡Ay, qué imparillo! Entonces tenía un soprano, que es el chiquitito, tenía el tenor, que es más grande, y dije, ahora quiero un concierto. Entonces me puse a buscar y escribí una tienda en Italia, diciendo, oye, mira, estoy pensando en comprarme un ukelele del concierto y no sé si este modelo o este otro modelo. Y la responsable de la tienda me respondió, oye, pues son muy similares. Ahora, yo que tú, me vendría al festival que hacemos y pruebas todos los ukeleles y tal. Y nada, me fui para Italia, ya pensando un poco, le dije, si montas una tienda de ukeleles. Y bueno, ahí hice buenas migas con la gente de las marcas, con ukelelistas, probé muchos ukeleles, me compré un ukelele, por supuesto. Y bueno, ahí ya, esto fue en junio de 2009 y en septiembre ya tenía la tienda en marcha. Caram, tú, ¿y vius d'això? Más de vendre ukeleles. Bueno, es un negocio que va dando algún dinero, pero de momento vivo de ir comiéndome los ahorros. Val. Però a més també ha fet altres coses, perquè ha muntat un grup que toca música dels anys swing, dels anys 30, 40, 50, no? Més o menys, en què toqueu molt amb ukelele. Escoltem alguna cosa. Sí, del grup. Es diu Pequeño Formato. Molt bé. Come fly with me, let's fly away. If you can use some absorbent force as a baron far from bay. Come fly with me.
let's fly away. Sona bé, eh? Que sí? Sí, sona molt bé. Mm-hmm. És més fàcil tocar l'ukelele que la guitarra? No. No és més fàcil. No. Us sembla perquè, no sé, com que és més petitet, més sembla que tingui menys dificultat, diríem. El empezar sí que és más sencillo. Yo creo que principalmente porque cuatro cuerdas se usan menos que seis. Entonces, el arranque sí que es mucho más sencillo. Hay muchos acordes que puedes tocar con uno o dos dedos y con eso empiezas a tocar canciones. El manejarlo, pues como cualquier instrumento. Aunque la curva de aprendizaje al principio sea muy sencilla, luego cuando quieres tocar algo interesante, pues hay que trabajarlo y hay que estudiarlo. Desde luego es mucho más fácil de empezar con el ukelele o una trompeta o con un contrabajo. Però el llegar a ser un maestro, pues estudio, como todos los instrumentos. Hi ha moltes figures que han tocat a l'ukelele, perquè clar, ens pensem que, home, que no, que grans persones del món de la música potser no toquen ukelele, i sí, he trobat Jimi Hendrix, Neil Young, George Harrison, Paul McCartney, George Benson, Brian May, tots aquests han tocat alguna vegada ukelele. Sí, bueno, también son gente que pertenecieron a la generación que se criaba siendo hijos de las primeras hornadas de ukelelistas. Son gente que en sus casas tenían ukeleles que habían sido de sus padres o sus abuelos y habían empezado a tocar a raíz de esto. Després, també passa que hi ha grups que un es pensa que toquen l'ukelele. Per exemple, aquest matí, Cristina, hem escoltat Herman Dunn. Sí. I la resulta que Herman Dunn, nosaltres pensàvem que sonava l'ukelele, i després comentant-ho amb ell, diu no. Aquesta no. I després també en teníem una altra de preparada, que és Moon River, mítica escena del cinema, Audrey Hepburn, Desayuno con Diamantes, sí, a la finestreta, tocant el que jo em pensava que era un ukelele. I una guitarra xiquitita. No. Però llavors, visualment, no hi ha cap diferència entre una guitarra petita i un ukelele? Perquè això és una guitarra petita, això que està aquí damunt. Bueno, pues un ukelele viene a ser una guitarra chiquitita, sí. Val. Aleshores, què? Com ho diferencies? Pel so? Pel so, por las cuerdas. O sea, en el caso de Audrey Hepburn, está tocando una guitarra con cuerdas graves. Pues en el ukelele... ¿Puedo tocar un momento? Sí, pobre, no tengo temps d'afinar gaire. Però no passa res. El farem tocar. Si vol afinar ara, que ho afini en directe, eh? Este sería el sonido típico. És que sembla de joguina, això, eh? Sí. Realment és tan petit. Però no és ni un juguet, eh? Té el seu valor. Cuidado. Compte, no, compte. Es un instrumento muy serio. El sonido se diferencia de la guitarra básicamente en que no tiene esa resonancia de graves. Tiene un timbre un poco más alegre, se afina más agudo. Pero bueno, los efectos sí, o sea, de forma es una guitarra, pero comprimida, clar, muy chiquitita. I l'altre que has portat, n'has portat un altre també, eh? Sí, he traído. Perquè clar, ara hem sentit aquest, però es veu que hi ha moltes diferències de so entre uns i altres. Entre uns i altres, que a més de forma aquest ja no té res a veure amb l'altre. No, este es un banjo. És com una pandereta, aquest. És un instrumento, es un combinado de banjo, en construcción es como un banjo, pero en afinación y en número de cuerdas es como un ukelele. Entonces, este es el que no ha afinado. Canvia molt el so. Tiene un timbre más metálico y mucho más volumen. Mm-hmm. Sona com més antic. Sí, más a ràdio. Sí, n'has portat un tercer, em sembla. Sí. Pot ser? Mira, el fem anar, pobre. Home, no, que ens ho ensenyi, ja que ho ha portat. Sí, sí. I tant. Vinga. Ah, mira. Un ukulele tenor, que es un modelo más grande que el soprano. Y bueno, tiene un timbre más... con más cuerpo. Més agut. Ah, no, clar, depèn de la nota que fas, clar. Sona superbé. Però clar, hi ha diferència realment entre uns i altres, sí, eh? Sí, sí, està clar. Ara mateix, quants en tens disponibles a la botiga? Modelos en oferta, unos 40. Val. Clar, Déu-n'hi-do. En stock debe haver unos 150, más o menos, lo que solo tengo. I a Catalunya en vens especialment? O sigui, tu notes diferències o no? O... No. No, eh? No podem dir que els catalans som més fans de l'ukelele que en altres punts, no. No, jo crec que no. Molt bé. No, és una pregunta. Escolteu, les coses s'han d'explicar, una sí. Una persona que va morir, em sembla, el 2007, més o menys, tocava molt aquest instrument, era un noi de Hawaii, que el va donar a conèixer molt i que va córrer molt per internet. L'escoltem. A veure. Eh que sí? I tant. Molt famosa, aquesta cançó. Aquest senyor és bastant conegut, no?, en el món de l'ukelele. Sí.
¿Qui era? Este es hawaià. A ver si lo sé decir. Israel Kamakawiwo. Es que, tenido. Complicado, los nombres hawaianos son muy puñeteros. Se le conoce más como Iz, más práctico. Molt millor. Però, clar, de fet, l'ukelele ve d'allà, de Hawái. El ukelele viene de Hawái. Es un instrumento que deriva de los instrumentos que llevaron los inmigrantes portugueses hacia 1880. Una emigración portuguesa de gente que venía de Madeira y llevaba un instrumento similar al ukelele, que era el machete, muy parecido también al cavaquinho. Cuando llegan a Hawái, se populariza y esos mismos inmigrantes portugueses empiezan a construir la versión hawaiana de ese instrumento que acaba adoptando el nombre de ukelele. Clar, després s'ha utilitzat molt el que deia ell als Estats Units, hi va haver tota una fornada, sí. I tal. Després també s'ha utilitzat molt, ha entrat en pel·lícules, amb to a vegades una mica còmics. Tenim un fragment d'una pel·lícula en què es veu, bueno, un actor comença a tocar l'ukelele, fa filigranes, A veure. Mare de Déu. Mare de Déu. Quins nervis, no? Sí, sí. No, Déu-n'hi-do. Clar, a vegades sí que això s'ha utilitzat. S'ha utilitzat a vegades amb finalitats divertides o còmiques, no? Sí, bueno, aquest punt. És un instrumento que tiene un sonido bastante alegre. Y que además por sus dimensiones y por el aspecto que te da cuando lo tienes, pues sí que da un aspecto un tanto cómico. I fa ràbia això, no? Perquè mira, jo de seguida que li dic, és de joguina, diu, tu has dit de seguida, cuidado, compte que això és molt seriós, o no, que té un valor això, eh? Hombre, pues a veces sí queda un poco de ràbia quan te dicen, qué instrumento tan divertido. Qué graciós, sí, divertido és, però és un instrumento, realmente. Clar. Sí, sí. Ens toca alguna cosa o què? Sí, sisplau, va. Pues sí, mira, que per acabar. Vaig demanar, dic, prepara't alguna coseta que... Va, la volem escoltar. Os va a tocar un fragmento de NC Suite, que és un tema de 1927, de Milton Eiger. Molt bé. Bravo. Molt bé. M'encanta el riquitiquitic, aquest, sí, que no sé com es diu això, deu ser un moviment, aquest moviment de la mà que feia. Té nom això, no? Pues no, és com... S'ha de buscar això, s'ha de buscar. Bueno. En qualsevol cas, recordem el nom d'aquesta botiga on podeu adquirir ukeleles molt diferents, fabricats en diferents països, etc, etc, es diu ukecoses.es. Allà a més veureu que hi ha, és a dir, hi ha enllaços que et porten a una comunitat i hi ha tot de ukelelistes que a l'abril veu fer la primera trobada a Barcelona. Va anar bé o què? Sí, 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 un éxito de público. Bueno, esto es una cosa que salió de l'Ateneo de Nou Barris. Nos propusieron pues, juntar a los grupos de ukelelistas que ellos conocían y alguno más, y bueno, montamos ahí una fiestecilla con bastante asistencia, tuvimos una exposición de ukeleles, tuvimos un open mic para que la gente viniera y tocase su ukelele en el escenario, y un concierto de tres bandas, que bueno, yo creo que estuvo muy bien. Que bé. Doncs molt felicitats bé per aquesta iniciativa, per aquesta botiga, per la teva empenta, i gràcies. Que venguis molts ukeleles. Muchas gracias. Una abraçada. Igualmente. Adéu-siau.